Ford Kuga 2017. Fiat 500L Urban 2018. BMW Series 2 Coupé 2017. Renault Grand Scenic 2017. Skoda Karoq 2018. El Ford Kuga 2017 es el reemplazo del Kuga 2013. En esencia, es el mismo vehículo y constituyen la segunda generación de este todoterreno. Las diferencias de aspecto son mínimas, pero el Kuga 2017 está disponible con la terminación Vignale. Tiene más equipamiento y puede pedirse con un nuevo motor diésel de 120 caballos. La versión más asequible con motor gasolina de 120 caballos, 1.5 EcoBoost de 120 caballos, tracción delantera y un cambio manual de 6 velocidades. Cuesta 22.240 euros, más que las versiones comparables del Kia Sportage y el Renault Kadjar, pero menos que la del Peugeot 3008. Ahora son nuevos los faros, los pilotos y los parachoques. Las dimensiones de la carrocería no cambian, 4,52 metros de longitud, 1,84 metros de anchura y 1,70 metros de altura, y el habitáculo tampoco. El nuevo motor diésel, cuya denominación comercial es 1.5 TDCi, tiene 1,5 litros de cilindrada. Da 120 caballos de potencia máxima y solo se puede pedir con tracción delantera. El cambio puede ser manual o automático y está disponible desde 23.490 euros. No hay cambios en el resto de la gama de motores, por lo que el Kuga 2017 está disponible con dos motores diésel más, un 2 litros TDCi de 150 o 179 caballos y tres gasolina 1.5 EcoBoost de 120, 150 o 182 caballos. El aspecto del salpicadero es prácticamente el mismo. Las diferencias principales están en el volante, en el freno de estacionamiento, ahora es eléctrico, y en el sistema multimedia, que ahora es el que Ford llama Sync 3. Este nuevo sistema es de serie desde el segundo nivel de equipamiento Business y se maneja a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas. Sync 3 es más rápido y fácil de manejar que el anterior sistema y además es compatible con los protocolos de conexión Apple, CarPlay y Android Auto. Además permite ejecutar algunas aplicaciones disponibles actualmente para smartphones inteligentes. Entre los nuevos dispositivos de seguridad y de ayuda a la conducción que Ford ha introducido en el Kuga 2017 está el sistema semiautónomo de aparcamiento. Es semiautónomo porque solo mueve el volante y el conductor debe encargarse de controlar la velocidad mediante los pedales. Ahora puede hacer maniobras de estacionamiento también en paralelo. Otra novedad está en el sistema de frenado automático del vehículo en caso de detectar un posible riesgo de colisión. Ahora en el nuevo Kuga 2017 funciona hasta los 50 km hora, mientras que antes lo hacía hasta los 30. Los faros de xenón para largas y cortas también están disponibles, una serie de novedades como que disponen de un sistema que adapta el haz de luz en base a 7 patrones diferentes para dar mayor iluminación posible sin deslumbrar al resto de usuarios de la calzada. Los niveles de equipamiento disponibles son Trend, destinado a flotas pero disponible a particulares, Business, Titanium, ST Line y Vignale.
En el nivel Vignales se distingue del resto porque tiene un habitáculo recubierto de materiales de más calidad, un equipamiento de serie más abundante y un servicio de atención al cliente con más atenciones. Incluye, por ejemplo, un asesor personal disponible durante 24 horas para solucionar cualquier incidencia con el vehículo. También tiene una parrilla distinta y unos pilotos de LED en vez de bombillas. Llegan los nuevos Fiat 500L, en tres versiones, Urban, Cross y Wagon. A continuación, le echamos un vistazo a la versión Fiat 500L Urban. Fiat actualiza el 500L que lanzara originalmente en 2012. La apuesta al día ha sido profunda, ya que el fabricante dice que el 40% de los componentes son nuevos. Llegará al mercado a mediados de julio. Las tres variantes de carrocería disponibles se llaman Urban, Cross y Wagon. El Urban es el que anteriormente no tenía ninguna denominación específica, era solamente 500L. En esta ocasión hablamos del Urban y en posteriores ocasiones del Cross y del Wagon, todoterreno y versión alargada respectivamente. La longitud del 500L Urban es de 4,24 metros y es posible adelantar los asientos de la segunda fila sobre un carril. El volumen del maletero del Fiat 500L Urban es de 455 litros si el asiento de la segunda fila está en su posición más adelantada. La gama de motores es similar a la anterior 500L. Sobresale por la cantidad de carburantes que pueden consumir. Los hay de gasolina y gas, que puede ser gas licuado del petróleo GLP o gas natural, y de gasóleo. No hay ninguna versión híbrida o eléctrica. De gasolina hay un motor de 95 caballos y otro de 105. De gasolina y GLP hay uno de 120 caballos. De gasolina y gas natural hay uno de 80 caballos. Y finalmente hay dos diésel de 95 y 120 caballos. El cambio de marchas puede ser manual de 5 o 6 velocidades. También hay uno automático denominado comercialmente Dual Logic. Todas las versiones tienen de serie elementos de seguridad como el sistema de frenado en ciudad City Brake, que puede frenar automáticamente el coche por debajo de 30 km/h si hay un vehículo parado delante. También dispone de una pantalla táctil de 5 pulgadas llamada Radio Uconnect, que incluye conexión Bluetooth para el teléfono, lector de SMS, reconocimiento vocal para algunas funciones, conexión USB y mandos en el volante o luces diurnas de LED. Como opción hay un sistema multimedia más avanzado llamado Uconnect HD Live, con una pantalla táctil de 7 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. También de forma opcional hay una cámara trasera de ayuda al estacionamiento que da una imagen de mayor calidad que la del modelo precedente y a finales de 2017 llevará guías de aparcamiento.
La carrocería se puede elegir hasta en 10 colores, algunos son nuevos, y el techo en 3, negro, negro brillante y blanco. Por otro lado, Fiat ofrece muchos elementos decorativos, tanto para el exterior como para el interior, y paquetes de opciones para personalizarlo aún más. BMW actualiza el Serie 2 que lanzó en 2014. Los cambios afectan al aspecto y al equipamiento. No hay cambios en la gama de motores que tienen entre 150 y 340 caballos. Este último nivel de potencia corresponde a la versión M240i. BMW también ha actualizado la versión más deportiva M2 de 370 caballos. En el frontal hay nuevos faros, que son siempre de diodos luminosos, tanto para la función de corto como de largo alcance. En opción hay unos faros de tipo adaptativo. Los pilotos también son de diodos luminosos. La calandra ahora es de mayores dimensiones, así como las entradas de aire de los laterales del paragolpes. Algunas de las llantas de aleación de 16, 17 y 18 pulgadas de diámetro tienen ahora un diseño nuevo. La carrocería se puede pintar en 3 nuevos colores opcionales: azul Mediterranean Blue, azul Seaside Blue y naranja Sunset Orange. El interior del BMW Serie 2 Coupé estrena un cuadro de instrumentos completamente nuevo. Ahora el salpicadero se orienta hacia el conductor, lo que aumenta la distinción del habitáculo, que también parece más amplio. Las costuras en contraste, las superficies en acabado negro brillante o los cromados en las puertas realzan la elegancia en este espacio. Además, puedes añadir diferentes opciones como embellecedores de aluminio, tapicería de cuero, maderas nobles, etc. para hacerlo mucho más a tu medida. Y en cuanto a conectividad y tecnología, toda la que quieras. Por primera vez, el BMW Serie 2 Coupé viene con una pantalla táctil de 8,8 pulgadas que se combina con navegador. Así se integra mejor con las funciones del mando eDrive de última generación, incluido en el equipamiento de serie de este modelo. Además de todo, la carga inalámbrica de tu smartphone y su conexión a un punto Wi-Fi están garantizados. Los nuevos BMW Serie 2 Coupé tienen una longitud de 4,43 metros y su interior está previsto para 4 ocupantes. El maletero del nuevo BMW Serie 2 Coupé cuenta con unos 390 litros de capacidad.
Además de los básicos, el Serie 2 se ofrece en acabados Luxury Line, Sport Line y M Sport, a lo que se suman las variantes de BMW M Performance, M240i y M240i X-Drive. Renault Grand Scenic 2017 tiene ahora una carrocería 24 centímetros más larga que la del Scenic 2017. Se diferencia de este también porque la capacidad de su maletero es mayor y porque puede tener hasta 7 asientos. Inicialmente hay disponibles dos versiones de gasolina de 116 y 131 caballos y tres diésel de 110, 131 y 160 caballos. Está en venta desde 20.016 euros con el motor de 116 caballos y desde 22.535 con el diésel de 110 caballos. Es por tanto 1.350 euros más costoso que el Scenic normal a igualdad de motor y equipamiento. También habrá una variante con denominación Hybrid Assist híbrida, aunque su funcionamiento no es el que suelen tener este tipo de sistemas de impulsión. Las dimensiones de la carrocería son de 4,63 metros de longitud, 1,66 metros de altura y 1,86 metros de anchura. Todas estas dimensiones son mayores que las del Grand Scenic anterior. La que más crece es la longitud de la carrocería, 75 milímetros, y la que menos la altura, 15 milímetros. También crece considerablemente 3 centímetros la altura libre al suelo, que en total es de 160 milímetros. En todos los Grand Scenic, los asientos de la segunda fila están divididos en dos partes, con una proporción 60-40. Se pueden desplazar sobre un carril y abatir, aunque la superficie resultante no es completamente plana. En las versiones con asientos de tela, el respaldo del asiento del acompañante del conductor se puede abatir. Si se hace lo mismo con los asientos de la segunda y tercera fila, queda una superficie de carga de hasta 2,85 metros de longitud por el lado del acompañante delantero. Los asientos delanteros tienen, en las versiones más equipadas, reclaje lumbar, función masaje y calefacción. El volumen del maletero es de 533 litros según el estándar VDA, que son 27 más que el Scenic 2017. El maletero llega hasta los 866 litros de capacidad si los asientos de la segunda fila se adelantan completamente sobre su carril. No hay ninguna opción para que el portón tenga apertura y cierres eléctricos ni con función de manos libres. En el interior hay muchos espacios y huecos donde depositar objetos y además de los respaldos de la segunda fila, hay bandejas a las que se pueden acoplar tabletas de diferentes tamaños. El Grand Scenic también trae de serie llantas de 20 pulgadas de diámetro y neumáticos específicos de 195 milímetros de anchura. Hay cuatro niveles de equipamiento disponibles: Life, Intense, Zen y Edition One. Renault no descarta que en el futuro se añada una versión Initial Paris. De serie dispone de todos los asistentes habituales en este tipo de vehículos, además de cámara trasera, de ayuda al estacionamiento o un sistema de aparcamiento semiautomático.
El sistema multimedia más completo R-Link tiene una pantalla dispuesta verticalmente de 8,7 pulgadas. Otros elementos de equipamiento disponibles son el techo solar panorámico y las barras de techo de aluminio con acabado mate. El Karoq es el nuevo modelo con el que Skoda pretende sustituir al Yeti. Se podrá adquirir aproximadamente a partir de octubre de 2017. Tiene una anchura de 1,84 metros, una altura de 1,60 metros y una distancia entre ejes de 2,63 metros. Está construido sobre la misma plataforma que SEAT emplea para el Ateca, aunque su longitud es 2 centímetros mayor. La batalla es la misma y comparten muchos motores y elementos de equipamiento. El maletero dispone de una capacidad de 521 litros, con los asientos traseros de serie cuya posición es fija y se abaten en una proporción 1-3-2-3, mayor que el de todos los competidores de características parecidas. Con los respaldos abatidos para aprovechar todo el espacio de carga, el volumen asciende hasta los 1.630 litros. Hay dos tipos de bandeja trasera, una rígida que se sujeta con cordeles al portón y otra textil sujeta al portón que se eleva al abrir este. También con el sistema opcional Varioflex, los tres asientos traseros son independientes y se pueden regular 11 centímetros longitudinalmente. El Karoq está disponible con dos motores de gasolina de 1 litro y 3 cilindros y 115 caballos y 1,5 litros de 4 cilindros con 150 caballos junto a 3 diésel de 1,6 litros y 115 caballos y 2 de 2 litros con 150 y 190 caballos. Todos los motores están disponibles con cambio manual o automático de doble embrague o 6 o 7 relaciones, excepto el de 190 caballos que solo se combina con el cambio automático y con tracción total. El diésel y el gasolina de 150 caballos pueden tener tracción delantera o total. Las versiones con tracción total disponen de una suspensión trasera diferente, un mecanismo independiente mediante cuatro brazos en vez de un sistema de rueda tirada. Para estas versiones se ofrece un sistema opcional de amortiguación de dureza variable DCC con tres ajustes posibles, funciones de control de velocidad en descensos, bloqueo del diferencial mediante el sistema de frenos y un paquete de elementos que protege de roces y pequeños impactos algunas zonas de la carrocería, una plancha bajo el cárter y protecciones para el cableado y las tuberías de combustible y frenos. Con los niveles de equipamiento más altos será de serie un selector de modos de conducción que permite modificar la respuesta de la dirección, el acelerador y la transmisión automática junto a la suspensión regulable en caso de tenerlas. Este va a ser el primer Skoda que en el cuadro de instrumentos podrá tener una pantalla digital. Entre los elementos disponibles son los faros de LED, cuatro sistemas multimedia Swing de serie de 6,5 pulgadas, Bolero de 8 pulgadas, Amundsen de 8 pulgadas y Columbus de 9,2 pulgadas, los dos últimos con navegador. También entre el equipamiento de seguridad y ayuda a la conducción que puede disponer el Karoq están el asistente de aparcamiento,
el asistente de mantenimiento en el carril, el programador de velocidad activo, la detección de obstáculos en ángulo muerto del retrovisor, el avisador de cambio de carril involuntario con asistencia del volante, el servofreno de emergencia con detección de obstáculos, el reconocimiento de señales de tráfico y peatones o un asistente de remolque para maniobrar con mayor seguridad. El Toyota iTrail es una vuelta de tuerca más en el camino de la compañía nipona por encontrar el vehículo urbano ideal. Con un peso superior a los 600 kilos, el pequeño vehículo mide 2,8 metros de largo y 1,4 metros de alto. Este vehículo tiene una configuración de cuatro ruedas que no mantienen la distancia entre vías. Las de delante tienen 1,2 metros de separación, mientras que las traseras están bastante más juntas, 0,6 metros. El iTrail dispone de una única puerta que se abre al estilo mariposa, para facilitar el acceso a la plaza del conductor, también a las dos plazas traseras disponibles.